pasadizos para poder tensar la cadena. Permitirá tensar un poquito la cadena. Ahora vamos a soldar esta pieza en la cuna del motor. Atornillar aquí el diferencial. Luego vamos a reforzar este soporte un poco. Pasar la soldadora. Tenemos la base ya soldada en el sitio. Esto nos va a permitir tensar la cadena. Diferencial situado encima de las planchas. Vamos a proceder a soldarla ahora bien contra la cuna. Ahora estamos comprobando que todo gire perfectamente sin fricciones. Tenemos la cadena floja todavía, pero tenemos para tensar. En este momento está flojo de todo. Ya tenemos situado las plataformas para poder tensar la cadena. Para tensar la cadena lo que tendríamos es soltar estos cuatro tornillos. Tirar podemos aflojar aquí, tiramos del diferencial, lo dejamos tensado, vamos apretando esto, las puertas estas, y esto lo que va a hacer es ir separando cada vez más el diferencial. ¡Dinamo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Dinamo! Nada por aquí, nada por allá, ¡no puto aire! Bueno, ya hemos sacado el motor de la cuna y ahora vamos a realizar un refuerzo de soldaduras por la parte de abajo, que antes no podíamos soldar. Y luego ya vamos a proceder a colocarlo en su sitio, dentro de la rosca. Bueno, que hay que meterle un refuerzo hacia arriba.